yo debuté en el 2002. En noviembre yo estuve con ella desde mayo. Ajá. Ah, en noviembre estaban entrando al fútbol. Sí, ah, sí. Mira, ve, chulito. O sea que los dos... El mejor floro con Blanca fue... Ah, ¡ay, ay, ay! Opción A. No te regales, loco, ¿ah? Decirle que estabas en la universidad estudiando. ¿Cómo has sacado toda esa información? ¡Ah, hijito! Porque yo hago mi tarea. O hacer la finta de tomar un taxi y que a la otra cuadrita te deje con un sol y que te quede con la china para irte hasta tu casa. ¿Cuál es la verdadera? ¿O las dos? Las dos, ¿ah? Porque yo, cuando recién salíamos, le mentí que estudiaba en una universidad porque yo estudiaba en San Martín. ¿Ya? En la Brasil. ¿Pero cómo hiciste la finta? ¿Llevabas mochila? O sea, estudiaba computación, pero yo le decía que estudiaba en una universidad más arriba. Y era mentira, pues. Pero como recién salía yo con ella, y yo vivía en Magdalena, ahí en La Victoria. Ajá. Escúchame. ¿Y qué tan chivolo eras? ¿Qué edad tenías? ¿18? Yo tenía 18. ¿18 años? Sí. Ah, chiquito. Pero si no de Magdalena, lo hubiese dicho que eras de Larco Herrera. Está pegado en Larco Herrera. La universidad de Larco Herrera. Claro, sí está pegado. Por favor, la seriedad del caso. Ay, perdón, perdón. Por favor. Ya yo me iba en taxi, nos íbamos, en ese momento nos cobraba 5 soles, 6 soles. Ya. Ah, estaba caro, estaba caro. Y ya llegaba allá y me decía, ¿ya cómo te vas? Y yo, no, tranquilo, voy a tomar mi taxi en la esquina. Mentira. Tenía que salir hasta Brasil, tenía que caminar riquitos, todo. Dijo, ya pagaba mis 50 céntimos hasta Magdalena, en el hospital de... Pero ese latón. Día sí tomaste el taxi. Un latonazo. Sí, ¿y qué le dijiste? ¿Que te deja la vuelta para no ser roche? No, me lo tomaba en esquina, justo en el parque de Manco Capa, y lo tomaba. Pero era mentira, ya me bajaba a media cuadra y ya me iba. Ya, pero ¿qué hacías cuando te bajabas a media cuadra? ¿No te decía, oye, págame el taxista? ¿No te decía, págame? Pues un sol. ¿Un solcito? Sí. Sí, está buena, está buena esa. Me ha gustado. Está buena. Pero siempre hay un mensaje que uno puede rescatar de esas cosas. Él ha sido jovencito, imagínese, 18 años. Enamorado. Conocen a esa chica, ¿no? Que más formal, más de universidad, más preparada. Y tú dices, ay, no, pues tengo que hacer la finta en esas situaciones. Porque me imagino tenías miedo a que te chotee, ¿o no? No, no, pero también se adecuaba. Se adecuaba todo ella. Caminábamos, o sea, y comía tus salchipapas. No era exigente, no era exigente. Ah, ya, ya. ¿Y en qué momento descubre toda esta cosa que tú estabas armando? Que no estabas estudiando, que no tenías para el taxi. O sea, ¿en qué momento lo descubre? Ya en su momento le dije, pues, ¿no? Ya se le dije, hasta cuando la llevé a mi casa, a Magdalena, y bueno. Ella también ha salido de humilde, de abajo. ¿Ya jugaste? ¿Ya jugabas al fútbol? ¿Pero nunca sospechó o sí? ¿Qué te confesó ella? Ya creo que se sospechaba, pero era inteligente y no decía nada. No decía roche. Pero ya jugabas al fútbol, ya. ¿Como profesional? No, yo debuté en el 2002. En noviembre yo estuve con ella desde mayo. Ajá. Ah, estaban entrando al fútbol. Sí, ah, sí. Mira, ve, chulito. O sea que los dos floros valieron vale. La pena. ¿Qué tal? Claro. Miren, tantos años después, 5 hijos. Imagínate. Una familia bonita. Lindos. Y he visto que tienes a Luana y Annika de 15 y 13. Sí. ¿Cómo están en esa etapa de la adolescencia? ¿Todo bien? Porque yo... Sí. ¿Todo bien por casa? Te viste un video. Te viste un video llorando. No, ya ellas más que todo ya son otros tiempos, ¿no? Y trato uno de conversar con ellas. Tú, la juventud está muy avanzada. ¿Y no ahorita. Eres celoso? No, no. Cero. No mientas. O sea, trato de no más bien cuidarlas hasta donde pueda, la confianza de darle... Para poder, que ellas puedan decidir y saber lo que es la vida, ¿no? Bueno, yo te quiero confesar que yo sí soy celosa. No, oh, yo te vi. Así que no me están diciendo suegra por ahí. Y llorona también, llorona. No me están diciendo suegra por ahí. Marquito, gracias. Marquito, podemos soltar el video de Pía llorando. No, ahí no va, ahí no va. Estamos hablando de Loco Vargas, estamos hablando de mí. Pero hablando de los hijos, oh casualidad, sigue la siguiente pregunta. A ver, pregunta, por favor. ¿Cuál sería tu principal temor a los 40? Ay, opción A, que te llamen suegro. Ay, Dios. Opción B. Eso da miedo. La prueba de la próstata. Eso da miedo. Agárrate. Eso da miedo. Sí. Con la opción C, ponerte a dieta. No, ya se pasaron. Qué falta de respeto. No, ¿pero por qué? No, normal. ¿Está bien? La próstata ya la me... La C dice, la C. Ya me hice cuando estaba en Florencia. Ya me hice la prueba. Muy bien. Responsable. Lo segundo... Responsable. Lo tercero estamos en camino y lo primero...
No tendría que... Ya me dicen tío, me han dicho tío. Sí, bueno, no. Pero no, normal. Lo tomo de la mejor Pero te han manera. Presentado enamoradito, enamoradito, no sé. Sí, sale, está saliendo con su amiguito. Así le dicen ahora. Así le dicen ahora. Sí. Así le, o así le dices tú. ¿Por qué has dicho saliendo con su amiguito y te has agarrado la nariz? O sea, como que hay un... Pero no, todo bien. Da miedo, ¿sí o no? Pero la pregunta cajón es, ¿qué sentiste cuando tu hija linda, hermosa, maravillosa, te dijo, papi, quiero presentarte a mi amiguita? ¡A mí no! Pero además, papi, ya le di un besito. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no, qué dolor! ¿Qué siente tu corazón? ¡Qué dolor! ¿Normal o sentimientos encontrados? Y la verdad. ¿Sería también normal sentir algo...? No, o sea, cuando, eso, lo que digo, sentimientos contó, encontrados. Justo estaba su mamá, estaba yo, y ella estaba atrás en el carro. Y ya se me pegó el pie al acelerador, ¿no? Pero ya tuve que bajar la revolución. Tengo que bajar las revoluciones, pero bueno, trato de darle la confianza del caso. Pero no está en seco, ¿no? Pero no está en seco después. ¡Guau! No. ¿Y ese amiguito estuvo en tu fiesta a los 40 años o no tenía entrada? No. Se trepó. Porque la fiesta estuvo bonita. ¿Qué? Sí. Hubo el jueves, que fue mi... cayó jueves y una sorpresa me hicieron el sábado. Muy bien. Sí. ¿Quiénes fueron a la sorpresa? ¿Te invitaron a la fiesta, chiquito? ¿A la fiesta? Chiquito. No me invitó. Ah, no te invitó. ¿Tú, Mati? Muy lejos su casa. No, tampoco. Invitó a su amigo, mamá. ¿La foca? No, a Paolo. Oye, pero ¿cómo nos hemos equivocado de amigos? Han debido traer a los verdaderos. No, pues. Estaba de viaje. Oye, pero no invitar a la foca es tener una fiesta totalmente aburrida. Mira, a él le ponen la música y él se activa. Mira. Foca, ¿cómo se baila? Foca, ¿cómo se baila? No te quemas, Foca. Mi viola. La malagua, ¿sí? La viola. Disculpa que te interrumpa, Carlotita. Dime, hijita. Chiquito Flores, también, a ti que no te han invitado, chiquito, a ti solo te queda aplaudir. Yo te voy a invitar a bailar, pero no, mi productor dice que te invito a aplaudir. También y que veas el video. A ver. Ya creíste que ibas a bailar. Juan Manuel El Loco Vargas acaba de llegar a la base 4 y lo celebró junto a amigos, familiares y, claro, sobre todo al lado de su fiel esposa, Blanca Rodríguez. Sí, miren cómo disfrutaron de esta celebración. Sin duda, esta parejita enamorada se robó miradas toda la noche. Por sus 40 añazos, el loquito recibió una gran sorpresa, un emotivo video que recopila su trayectoria en el fútbol y que le robó lágrimas de alegría y emoción, al igual que a la madre de sus 5 hijos. Bravo, gracias por esta sorpresa. ¿Qué? Solía dar sorpresas, pero ahora me la han dado. Quien lo ha hecho, no sé, pero gracias, loquito. No asistió su ex amigo el Cuto, podemos ver que el loco llega a la base 4 bien plantado, con buena salud y sobre todo más enamorado que nunca de su guapa Blanquita, como tiene que ser, a seguir celebrando tu vida, loquito. ¿Qué tal tonazo, Oye, tremendo fiestón. La verdadera juerga. Tremendo fiestón. Oye, chiquito, ¿no te hizo aplaudir? ¿Qué ha pasado? No lo invitaron. El loco no me ha invitado y todo resentió con él. No, sí. Tú estabas de viaje, Juan. Estabas de viaje. Y al Puma. Y al Puma también. Y la Foca. La Foca no se ha molestado. La Foca dice que no estaba de viaje. ¿Sabes? Está esperando la llamada. Hay que decir la verdad, Pía. ¿Qué pasó? No son sus amigos. Y punto, se acabó. No, sí. Y está dentro de su corazón. Para él no son sus amigos. Además, tía, te voy a contar algo. Carlota, ¿a ti te invitaron? ¡El apagón! Ya pasó, ya, chicos. ¡El apagón! Yo le pido mil disculpas a Juan Manuel El Loco Vargas por este espectáculo que tienes que presenciar, la verdad. Y mil disculpas. Qué feo show. Por favor. No solamente te voy a pedir disculpas por lo que están hablando ellos, sino también te voy a pedir disculpas por el invitado que tenemos. ¿Qué pasó? Porque yo te prometí que te iba a traer a Loco Vargas. Ya.
La verdad, hijita, que me equivoqué. ¿Por qué? Él no es el Loco Vargas. ¿Qué? ¿No es? Míralo bien, no es el Loco Vargas. Mira la pantalla, hijita. Es Cuellar. Disculpa, pero... Escúchame, pía. Y para que vean... ¿Cuál es el Loco? No, y para que la gente vea que es real, la mira. Mira, mira, pía, pía. Chequea, el público... Mira, tiene hasta la raya, mira. De hasta Chucky. La raya. A mí me Chucky. Hasta la raya de Chucky. No, pero nos has estafado, de verdad, Carlotita, que nos estás dejando mal. ¿Pero por qué? Oye, mira, el Loco Vargas, dijo, voy a ir a este programa. Ya bajaste. Voy a visitarlo por primera vez y de pronto mira cómo lo estás tratando. No va a querer regresar. Nunca más. A ver, cántate una de Grupo 5. No sé. Hay que ¡basta! No le incomoda, que está agarrando confianza y que le incomoda. Perdón. No pones eso. Por favor, saquen las comparaciones, son odiosas. Sí. Saquen la foto de... Pero pía, entre nos, se parece un poquito. Hablando de travesuras. No se parece. ¿Ah, de churro? No, tampoco, pero... ¿Qué me dijiste por teléfono que eres churro? Parezco. No. Tú me eres guapo. Ya, por favor. Ya. Más corte. Yo le quería preguntar al Loco por su peor travesura. Ah, su mal. Si te pregunto, ¿cuál es su peor travesura? La que tú decís, esta definitivamente la tengo que contar. Porque está cortando el pelo, en serio, ¿no? No, tranquilo. Un poquito que te cortaba. Oye, se escuchaba como loco. Oye, me está cortando el pelo, ¿verdad? La primera. Correr en calzoncillo en pleno estadio. La opción B, celebrar los goles con picos. Ya. O la opción C, bajarle el short a Jefferson ahí con toda la prensa, con toda la, en plena entrevista. Creo que la primera, ¿no? De regalar todo y salir en calzoncillo. Está bien, Pi. ¿Y por qué, hijito? ¿Por qué pasó? No sé, me fui a la... Ahí nos habíamos salvado del descenso, creo. Ajá. Queríamos la alegría. O queríamos mostrar el six-pack. Pero te voy a decir una cosa y la realidad es esta. Ahí lo enseñaste. Oye, a ver, enséñalo ahorita. ¿Tú qué has bajado? Más adelante. ¿Tú qué has bajado? ¿Tú qué has bajado? Ya suelta, lo que estuvo. ¿Tú qué has bajado? ¿Pero qué tiene que ver? Una consulta, señor director. Por si acaso. Sáquenlo de la toma. Por si acaso. No le digas, ya. Retomando la etapa del calzoncillo. Es decir, cuando estás tan feliz, así te quedas. Empiezas a correr en calzoncillo. Sí, peladito. A veces. Corre peladito. Digo, ahí también está corriendo en otra imagen. Carlotita, pero ahí ¿qué raza la es este loco? ¿Qué raza es el loco? Ahí pesaba la pista. Ahí está, muy bien. Ustedes ya saben, cuando se pone feliz... Oye, ¿y eso de los besos cómo surgió? ¿También cuando se pone feliz así? No, ahí fue una apuesta en realidad porque con Jonathan, se llama Jonathan, en el entrenamiento habíamos quedado el que me decía, él metía gol. Te daba un beso. Él me daba un beso. Ya. Pero ya comenzó a hacer gol seguidos y ya me parecía raro. Ya. Hasta que dije, no, ya no me estaba gustando. Ya cada vez que hacía gol, ya yo me... Sufrías. No me acercaba a saludar porque ya... Ya nos miraba mal la gente, ya, pero... Pero sufre, ¿sí o no? Sí, ya no, loco. Pero que yo...